Comeza o 22º Congreso Internacional da Asociación de Expertos Científicos en Turismo, o froito de moitos anos de traballo e o amparo do Xacobeo. De que sería imposible, ¿no?, realizar un evento desta dimensión sin el patrocinio de la Xunta de Galicia y en concreto pues, de Turismo de Galicia. Y se va pues, más allá de lo que es el Congreso Académico-Científico. Es también pues, un foro en el que tienen voz pues, los empresarios, las instituciones, además de, obviamente, los investigadores y académicos. Y eso es la mejor combinación, ¿no?, para que de ahí pues, puedan salir contribuciones para todo lo que queremos en turismo, ¿no?, el desarrollo del turismo de forma sostenible. Hoy tenemos en nuestra facultad un encuentro que es científico y es profesional, de extraordinaria calidad, que permite y nos va a permitir desde luego estrechar vínculos entre las diferentes universidades, grupos de investigación, relevantes profesionales, gestores de planificación turística y directivos del sector. Sin duda alguna, inaugurar hoy la 22ª edición de este congreso es la mayor evidencia de la trascendencia y el impacto profesional y académico del mismo. A innovación, a digitalización, a sustentabilidade e a competitividade son os eixos sobre os que xirará o debate. Alrededor del turismo pivotan pues, muchas disciplinas y nuestra intención no es solo investigar por investigar, sino hacer una transferencia de esa investigación de resultados a las instituciones. Nacemos con esa vocación de ser interlocutores de la Administración, tanto en la elaboración de normativa como también en las políticas públicas. Estamos muy agradecidos a Segitur por la confianza que ha estado renovando pues, un año más en la contratación de proyectos de investigación con la entidad. Y para nosotros, insisto, pues nuestra línea fundamental es esa investigación. Y el turismo no es ajeno a estos retos. Unos retos que toca asumir en un escenario complejo en el marco de la transformación digital de la economía, en pleno proceso de recuperación tras la crisis del COVID-19 y las incertezas que está a provocar la situación geopolítica en la economía mundial. Aunque la adaptación al cambio está en nuestro ADN, el proceso de transformación digital que vivimos está a acelerar la adopción de nuevas soluciones para configurar Galicia como un destino inteligente y sostenible. A evolución do sector turístico pasa polos retos que se van a abordar neste congreso. Creo que este es el camino. Sin duda vamos a estar siempre en cualquier foro apoyando, colaborando y dando toda nuestra capacidad. Y para ello tenemos un organismo autónomo que es el INOE, el Instituto Organizado de Desarrollo Económico, que sin duda va a ser capaz de estar en cualquier foro que mejore la atracción turística de una ciudad y una provincia que cuenta con numerosos motivos para visitar y, en definitiva, para, en el ámbito del turismo, ser un referente a la hora de abordar cualquier política pública. Trátase de analizar a realidade do sector e o seu futuro nunha cita na que Galicia presenta a súa experiencia. En Galicia fomos la comunidad pionera en elaborar estos planes estratégicos en colaboración con el sector y las universidades. En este caso, las universidades que hacían y que hacen esos estudios de los que están tan acostumbrados. El sector es el que pues pone la realidad económica y que tenemos que dar respuesta inmediata a las administraciones, y las administraciones lo que tenemos que hacer es lo que nos diga una parte académica y la parte de práctica económica, ponerlo y ejecutarlo, pero acompañado de la realidad económica, ¿no? Hay que repensar, ¿no? El mundo está cambiando, no se pueden seguir haciendo las cosas de la misma manera, y ese rethinking, ¿no?, ese repensar un poco, yo creo que este congreso nos va a ayudar, pero bueno, tenemos que ir un poco todos de la mano, ¿no?, las instituciones públicas, la institución académica y el sector empresarial.